7. Arranca el Mega Circuito, Alen. Salen los 10 minutos más duros, más ardos de Calle 7 VIP. Se viene rápidamente Torito por un lado, Polaco por el otro. Vamos, hijos, los arrancaron fuerte. A ver, estaban descansados estos. ¡Qué velocidad maneja Torito! Y los representantes de ambos equipos, rojos y amarillos, ¿eh? ¡Epa! ¿Qué está pasando? Bueno, fue sancionado Torito. Claro, tenía que bajar, pisar todos los andamios, tenía que volver atrás, él lo sabe. Está perdiendo tiempo, Madeleine Zapura. Vamos a ver cómo lo supera el equipo rojo. Increíblemente, Torito perdió un detalle grandioso. La velocidad y la concentración van de la mano. Y es una gran brecha de ventaja que evidentemente el equipo rojo la va a aprovechar y ni qué decir la pequeña maravilla Madeleine. Increíblemente. Hasta el momento tomando una buena ventaja Madeleine, haciendo un trabajo tranquilo pero también con mucha adrenalina. Se prepara el halcón de Villeta, se prepara Mario. Vamos Mario y el equipo amarillo que está con un déficit tremendo en este momento por la desconcentración de Torito. Es así, falta de concentración. También fue sancionado Carlos, que tuvo que retroceder un poquito más. Ventaja ahora para Mario del equipo rojo. Lo explicamos bien, tienen que ir con la mano gateando o con una mano por sobre la plataforma y después bajar paso por paso, escalón por escalón. Efectivamente, muchas veces uno dice velocidad, fuerza, pero si uno no tiene en cuenta los detalles, pasa esto con el equipo amarillo. 2-2, hasta ahora empate la cosa, 8-24. Estate en contacto con todos nosotros en arroba calle7, ok. Y no te puedes olvidar, envía a tu pareja favorita, la que le mete más garra, la que tiene más camiseta por el equipo, la que tú prefieras, la que es más simpática, como tú quieras. 4-4-4-24, una de las dos opciones, la puedes llevar a la final de Calle 7. Agradecemos al Servicio Médico Santa Bárbara por estar con nosotros. Vamos, Elena. Está Camila avanzando por el equipo amarillo, está llegando con la pañoleta. ¿Será que lo logra? Está demostrando mucha garra esta chica. Sigue la competencia de verdad, se viene Sam, el Capitán América, tratando de alcanzar los rojos ya con suficiente ventaja. Vamos a ver, sigue ahí, se equivoca César. ¡Ay! Imagínese, César, el supuesto capitán del equipo rojo, con el primer error. El supuesto le viene bien a César, que quiere pero que todavía no ha podido lograrlo. Igualmente, ventaja para el equipo amarillo, tiene que aprovechar esta pequeña distracción de César. Se viene Sam rápidamente tratando de dejar otra campanada, la número 4. Tratando de acortar todo lo que pasa. César se sigue equivocando. Vamos a ver. ¡Ay, no, César, querido! ¡Ay, César! ¡Ay! Pero falta tiempo. Elena, ¿cuánto queda? 7-7, Alen. 4-4. La cosa muy, pero muy parejo. Y sobre todo la falta de concentración que se está notando en ambos equipos. Tu equipo te quiere comer vivo, César. Y cualquier error que cometen los jueces, los chicos están pero pendientes a todo lo que pasa también. 4 jueces juzgando todo lo que pasa en la competencia de verdad. 5-4 hasta el momento. 6:45 restan para el final del juego. Nuevamente agradecemos al cuerpo de bomberos voluntarios de la primera compañía Bomba Asunción. Qué semana tan pareja que tuvimos, ¿eh? La paridad definitivamente describe toda esta semana de lunes a viernes de Calle 7 VIP, donde la competencia sin duda se demuestra es de verdad. Me encanta la descripción que acaba de hacer. Me encanta todo lo que es los valores de Calle 7. Competencia sana, competencia justa. Nos equivocamos a veces, pero competimos con el corazón. 6-5 hasta el momento. 6:14. Y uno se fanatiza con Calle 7. La gente está demostrando eso en cada arranque, en cada competencia. Y tienen sus parejas favoritas, Elena. Es así, señoras y señores. Y vos podés enviarla directamente a la final. Elegí a tu pareja favorita del 1 al 12, enviando los mensajes al 4-44-24. Está la chiqui llegando, va a dar el pase para Cleverson del equipo amarillo. Se equivoca algo, Elena, le cobran, tiene que volver. Empiezan los gritos, todo se empieza a transformar en un coliseo de batalla, pero de la más sana. Calle 7 VIP, 5:38, 6-6. Pequeña distancia del equipo rojo. Y es la segunda prueba de la noche, es el mega circuito que está exigiendo bastante a sus competidores. Es así, hay que saber mantener la calma, hay que saber también manejar la adrenalina, hay que tener mucha precisión para seguir avanzando y sobre todo llegar a los puntos tan ansiados. Se viene Angelito por un lado, se viene el capitán por el otro. Se la quiere dar vuelta William. Recordemos que ayer en la competencia de pareja dio vuelta en el último minuto. William lo va a alcanzar. 7-7 hasta el momento. Atención que William puede. ¡Epa! ¡Epa!
¡Ay, con Angelito! ¡El amarillo! ¡No lo puedo creer! ¡El amarillo lo dio vuelta hasta el momento! ¡Vamos, amarillo, más garra! ¡Vamos, vamos! ¡Qué bárbaro, Angelito! ¡Le está dando guerra! ¡Ay, qué bonito se puso eso, señoras y señores! ¡Cuando ya quedan 4 minutos con 45 segundos! ¡Sale rápidamente el Tonito! ¡Que no tienes que perder ni un detalle! ¡Lo cometió y ahora no debes nada, querido Tonito! Escuchamos a parte del público que está efusivo siguiendo atentamente acá en piso la competencia. ¡Vamos, amarillo, más garra! ¡Vamos, que se puede! Sigue la competencia, de verdad no lo puedo creer. Torito lo dio vuelta, tuvo su revancha el día de hoy. Quiere marcar la campanada número 9, quedan 4 minutos con 20. Sale Carlitos, los rojos tratan de apurar. Madeleine espera. Están repuntando los amarillos. Madeleine, la chiquitita, ella es la que siempre pone la diferencia. A ver si lo logra ahora, Elena. ¿Cómo se nota la garra? ¿Cómo se nota la sed de victoria en ambos equipos? ¿Cómo se nota que cada uno está dando alma, vida y corazón en esta competencia? No lo puedo creer. No lo puedo ver. Perdóname, Elena, pero se equivoca Carlitos. Y puede ser la posibilidad de la chiquitita, de la pequeña maravilla. Madeleine pegadita con Carlos. ¿Qué va a pasar? Esto me encanta, señores. Ahí va Carlitos. ¡Ay! Lo va a conseguir. Se acortan las distancias. Elena, salió Jazmín. Salió Jazmín de parte del equipo amarillo. Salió Mario. Es que ahí está tomando la ventaja. Todo puede pasar. Emocionante competencia que tenemos en esta noche. Estrategias libres de los equipos. Ellos ordenaron los equipos como creían que era necesario. 10 campanadas, no lo puedo creer. Grande en rendimiento del equipo amarillo y del rojo. 3 minutos con 19. ¿Quién gana, Elena? ¿Quién gana, Ale? La responsabilidad quedó para Jazmín ahora. Y con este error se pone atrás el equipo amarillo. Ay, 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 perdieron una ventaja importantísima, 11 a 10 hasta el momento. ¿Será que lo dan vuelta los amarillos? Todo puede pasar. Puede ser, pero sí. Así como está verde. Sí, sí. Se comete un error y nuevamente va a ser ventaja para el equipo amarillo. Vamos, Jazmín, que el equipo te está esperando. La cara de William, ¿qué pasó acá? Dice... Empiezan las caras largas. Ay, ay, ay. En el equipo amarillo sale Sam tratando de recuperar. Torito hizo todo el esfuerzo y dice, ¿para qué? ¿Para qué? Vamos a ver lo que pasa. 12 a 11, los rojos salen con todo. Se viene César Trinidad tratando de alcanzar a Sam para marcar mayor distancia. César Trinidad, que tuvo una complicación para salir y ahora queda con una dificultad, pero hay una campanada de diferencia. ¿Cómo será que lo vive la gente en sus casas? ¿Cómo será que están compartiendo con todos nosotros? Comunicate siempre en las redes sociales en @calle7ok. Ay, no me van a creer. Se equivocó César. No te puedo creer. Retrasó un poquito. Puede ser que Camacho empiece a cortar la distancia. Camacho sale con todo. 12 a 12, señoras y señores. No lo puedo creer porque es día viernes y tienen energía de sobra. Esta es tuya, Camacho, y esta es tuya, Rodrigo. Hay que mantener. Y estamos con 1 minuto 52 segundos. Sale Rodrigo, el ave Fénix, de la mano del equipo rojo. Está avanzando con todo Pedro Camacho para los amarillos. Todo puede pasar. Emocionante noche. 13 a 12, 1 minuto con 40. Sigue descontando segundo a segundo. Los amarillos se quieren quedar con la victoria, pero los rojos van decididos a ganar la competencia. Dale, Chiqui, más garra, vamos. Vamos, Chiqui. A ver qué dice Jonita. Qué bárbara cómo se pone esto, señores. Candente. Y estamos acercándonos al último minuto. Señoras y señores, prepárate, Joel. Prepárate, Joel. Porque nuestro DJ nos va a nombrar con la música y les va a decir a todo Paraguay que queda 1 minuto. 1 minuto. Arranca ahora, velocidad pura, concentración. ¡Vamos, Cleverson! ¡Vamos, Cleverson, que está todo sobre tus hombros! ¡Lo podés cambiar todo aún todavía! ¡Vamos, vamos! Se equivoca el equipo rojo, sale el Jalito lo más rápido posible. ¡Vamos a ver! ¡Cleverson tiene que apurar! ¡38 segundos! ¡Ay, se equivoca! ¡No te puedo creer! ¡No! ¡Angelito con todo! ¡Angelito podría terminar esto! ¡No! ¡Cleverson se equivoca de nuevo! ¡Se empiezan a tirar los cascos! ¡Ay, no lo puedo creer! Errores que son fatales en estos últimos segundos. Errores fatales que está cometiendo Cleverson. Ya hay cara de excepciones en el equipo amarillo. Está terriblemente condenado. Y quedan 10, 9, 8, 7, 6,